comienzo de la obra. Pues bien, es fácil, espérenme tantito. Profi, ¿estás por ahí? Sí, Sofi, aquí estoy arriba. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, bien, gracias. Y dime. Ah, bueno, a ese punto quería llegar. Estaba ahí atrás de su segunda llamada y se me ocurrió que podíamos empezar diferente. ¿Diferente? ¿A qué te refieres diferente? Si La Bella y la Bestia ya es un clásico. Pero, ¿no es una de tus frases una obra nunca antes vista? Bueno, sí, lo decimos siempre en CIAE, pero... dime, ¿qué es? Pues porque estamos empezando la función, ¿no? Bueno, ¿y qué te refieres con eso? Pues que lo cambiemos un poco. ¿Me preocupo o no me preocupo, Sofía? No, ¿me da permiso de continuar? Tú sabes que para ese entonces yo siempre digo... Ya sé, no produzcas, pero creo que mi idea es buena. No, ok. A ver, enséñame qué tienes. Gracias, pero ¿me podrían poner un especial aquí, por favor? Gracias. ¿Dónde está la rosa? Gracias. ¿Y la hechicera? ¿Dónde está la hechicera? ¿Ya estás lista? Ok. ¿Y el príncipe? ¿Dónde está el príncipe? ¡Órale! ¿Ya estás listo? Ok, acuérdate, como lo practicamos hace ratito. ¿Ok? Hace mucho tiempo, en una tierra lejana, un joven príncipe vivía en un hermoso castillo. Tenía todo lo que se pudiese desear, aunque el príncipe era malcriado, egoísta y poco amable. Sí. Y bla, bla, bla. Ok, tú empiezas, hechicera. ¿Y cómo diría el Prof. D? Luz. Buenas noches. Joven príncipe, tengo mucho frío y es una noche de invierno muy dura. ¿Me dejarías pasar la noche? Y a cambio de ello, te regalo esta hermosa rosa que cambiará tu vida. ¿Pero cómo se te ocurre llegar hacia mi casa? Eres fea, descuidada, tu imagen es horrorosa y con esa rosa no pagarías ni una noche en mi castillo. ¡Largo de aquí! ¡Llévate esa porquería de mi vista! Oh, joven príncipe, dejes llevar por la imagen que aparento. Todo puede cambiar para ti esta noche. No puedo imaginar cómo este momento perdido podría cambiar mi vida. La fealdad es lo que uno aparenta ver en su corazón y es ciego del interior de cada persona. Esto ha sido un error de mi parte. Te pido una gran disculpa y sería muy grato que me acompañaras a cenar esta noche y todas las que tú desees. Lo siento, mi joven príncipe. Las oportunidades se dan en ocasiones, una sola vez. Y esta fue una de esas ocasiones. Y por ello, tendrás un castigo. De nuevo te pido una disculpa. Tengo dinero, alhajas, poder y belleza. No has entendido nada de lo que te he tratado de enseñar. Me habían dicho que eras cruel y despiadado, que eras malcriado, egoísta y con mucha avaricia. Y eso, mi joven príncipe, solo lo hacen las personas que les hace falta amor en su corazón y por tal motivo este castillo quedará encantado por siempre. No creo en tu brujería. Si no aceptas mis disculpas, lo que más lamentarás esta noche fue haberme amenazado en mi puerta. ¡Lárgate de aquí! El amor es el único que mueve a las personas. A partir de este momento serás convertido en una bestia y el castillo cambiará de aspecto, al igual que todas las personas que en él vivan. ¿Pero qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¡Devuélveme mi apariencia! Eso no es posible. Lo siento. Dame una oportunidad. Solo una. Está bien. Esta será la condición. Si aprendes a amar y a ganar el amor de una doncella,
antes de que caiga el último pétalo de esta rosa que te vuelvo a atar, el hechizo se romperá. Si no, te quedarás así para siempre. No pierdas el tiempo, ya que te queda muy poco. Esto no es justo. Así no podré conquistar a nadie. No. Hasta que entiendas que se ama con el corazón, no con la apariencia. Ya que si no lo entiendes, ¿quién podría algún día amar a una bestia? ¡Poyú! Llega la panadera como siempre, el mismo pan viene a vender. Las mañanas siempre igual, desde el día en que llegué a este rústico lugar. ¡Buenos días, Peña! ¡Buenos días, madame! ¿A dónde vas? A la librería. Acabo de leer un libro maravilloso de las habichuelas mágicas, un ogro. ¡Qué bien! ¡Mani! ¡Lánzate! ¡Rápido! Siempre está, nuestra bella es una chica peculiar. Poyú y su familia. ¿Qué tal? Pero es muy caro. Sé que existe amor tan caro. Ah, bella. Buenos días. Aquí está el libro que me prestó. Ya lo has terminado, ¿eh? No podía soltarlo. Chica tan extraña, sabe cuál es su interés. En sus libros siempre está un diseño para todos, ella es. Desde el momento en que la vi, me dije, a
esa muchacha atraparé. Ella es digna de lucir la belleza que hay en mí, y por eso ella va a ser mi mujer. Ay, ay, no es un sueño, es un bastón que llegó a pensar. Dejen pasar. Está muy bueno. Sé que la vida puede darme más. Serás mi esposo y pronto lo verás. Mira que habla esa chica tan extraña, una preciosa mamacé. Diferente a las demás, ella baila su compás. Al igual existe por aquí tan bella como peculiar. Es una chica peculiar. Bella la imaginación. Sabes, Bella, deberías de enfocarte en cosas más importantes. Déjame adivinar, cosas como tú. Justamente, Bella, todo el pueblo lo dice. No es bueno que una mujer lea, eso le daría ideas, la haría pensar. Ay, Gastón, no seas primitivo. Gracias, Bella. Ahora, ¿qué te parece si damos un paseo por la taberna y te muestro todos mis trofeos? ¿Y qué te parece si mejor no? Bella, yo pienso, y sé lo que sientes por mí. No te lo puedes ni imaginar. Ay, Gastón, por favor, ya déjame en paz. Sí, tengo que ir a casa a ayudar a mi papá. ¿Su padre? ¡Ese viejo necesita toda la ayuda del mundo! ¡No hables así de mi padre! ¡No hables así de su padre! ¿Eh? Mi padre no está loco, es un genio. ¡Papá! ¡Qué genio! ¡Gastón! ¿Qué es un genio? ¡Órale, Fu! Mm-hmm. Necesito que vayas al bosque y me consigas el ciervo más grande y sano para mi banquete de bodas. ¿Ciervo? ¿En el bosque? ¡Pero está oscuro y me da miedo! ¡Solo consígueme un ciervo para mi banquete de bodas! ¡Al bosque no, Gastón! ¡Al bosque no! ¿Papá? ¿Estás bien? Ay, papá, no digas eso. No, de verdad, llevo meses con este proyecto. Estoy listo para incluir esta chatarra. Siempre dices eso. Esta vez hablo en serio. Nunca conseguiré que con este pedazo de alcatorce. Claro que sí lo harás y vas a ganar el primer premio en la feria de mañana. Solo me das ánimos porque eres mi hija. Además, eres la única que cree en mí. Y te convertirás en un famoso inventor. Papá, siempre lo he pensado. Bueno, pues, será mejor que me ayudes a reparar esto. Esta cosa no se va a arreglar sola. Ahora dime, ¿dónde dejé esa pieza que siempre cargo en maleta? Papá. Sí, sí. Y dime, ¿te divertiste en el pueblo? Traje un libro nuevo. ¿Otro libro? De verdad amo tus libros. Ay, es que ellos me transportan a maravillosos lugares donde hay aventura, misterio, romance y finales felices. Papá, si te pregunto algo, ¿vas a responderme honestamente? ¿Acaso no lo hago siempre? Pues sí. Papá, ¿tú crees que soy, no sé, extraña? ¿Qué? No lo sé.
está bien. Palabra, Númier, ni una palabra. Pobrecito Dindón. ¿Qué? Tiene un poco de corazón. ¿De qué te ríes, eh? ¿Qué no le entiendes? Corazón, Dindón, corazón. Dindón, Dindón. ¡Ay, cállate ya, Númier! Que ya va por tu lado. Ah, bien, pues por no reírte de mi chiste, Messias, estás bienvenido aquí. ¡Númier! ¡Aló! Sí, sí, brinca, brinca, pero hacia la puerta. Adiós. ¡Asombroso y bastante inexplicable! Ahora adiós. ¡Oh, Dindón, estoy sorprendido! ¿Dónde han quedado tus modales? Tenemos que sacarlo antes de que el amo se dé cuenta. ¡Esto es increíble! ¡Oh, ah! Usted resfriado, Messi, venga, caliéntese enfrente del fuego. Y también canto, querido. Ok, Lumière, soy el jefe aquí. Y exijo que pares ahora. No. En la silla del amo, no. En la silla del amo, no. No estoy viendo esto, no estoy viendo esto. Ay, que me voy. Que me voy. Que me voy. Pero, Dindón, ¿y tú a dónde vas? Tápate porque está lloviendo. Oh, Dios mío. ¡Hola, la perro que tenemos por aquí! ¿Me engañan mis ojos o esto es un hombre? Hace tanto tiempo que no veía un verdadero hombre. ¡Ups! Sin ofender lo mío. Sin ofender lo mío. Bonjour, monsieur. No le molestaba si me siento... ¿Aquí? Ah, hola. Ok, lo mío. Esto ha ido bastante lejos. Soy responsable aquí y... ¡Ya llegué! ¿No le gustaría una rica taza de té, señor? Estará hecha en un segundo. ¡No! ¡Ningún té! ¡No estará aquí toda la noche! Chef, querida, ¿podrías darle esto al caballero? ¡Sí, mami! ¡Dije que ningún té! ¡Ven aquí! Permiso, señor. Ahí tiene. Ah, justo lo que necesitaba. Gracias, Lindora. ¡Mami! ¡Me dijo Lindora! Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Chip. Pero qué
querida, tu nombre es francés. No, señor, mi nombre es Chi porque soy francesa. Monsieur, ¿le traigo una manta? No, no, aquí está bien. Muchas gracias. Han sido todos muy amables, pero me tengo que retirar. Es que, Serge, yo amo tanto a los hombres de cabello tan blanco. Oh, babé, tú siempre tratando de ponerme celoso. Pues bien, esta vez no te va a funcionar. ¿Yo? ¿Y tú? ¿Qué piensas de Simon? ¿Y de Jax? ¿Michel? ¿Y Pierre? ¿Véronique? ¿Véronique? ¡Oh, por Dios! Oh. ¡Véronique! ¡Oh! ¡Lumière! ¡Por favor, escúchame! ¡Tenemos que sacarlo antes de que el amo se dé cuenta! Ay, tranquilo, Dindón, el amo jamás deberá por qué enterarse. Como dije, el amo tarde o temprano se va a enterar y de todas maneras se va a enojar. Mami, deberíamos escondernos. Tengo miedo. Oh, no, querida, todo estará bien. Exactamente, como dice Madame Potts, no hay ninguna razón por la cual entrar en pánico. Lumière tiene razón. No hay absolutamente ninguna razón por la cual tener pánico. ¡Ah! ¡Hay un forastero aquí! Amo, permítame explicarle. El caballero fue perseguido por lobos. ¿Quién lo dejó entrar? Amo, yo le puedo explicar. Pues empieza. Ya también conté todo esto desde el principio. ¿Quién se llamó a hacerme? No fue así, amo. Todos me han traicionado. ¿Quién es usted? ¿Y qué estás haciendo en mi castillo? Me perdí en el bosque. ¿Y por qué estaba sentado en mi silla? ¡Maldecido! ¡Silencio todos! No eres bienvenido aquí. ¿Qué has dicho? Soy horrible, ¿no es cierto? ¡Has venido a ver a la bestia! ¿Refugio? ¡Yo te daré refugio! ¡No! Muchachas, les prometo que nada va a cambiar entre nosotros. ¿O sí? ¡Oh, no! ¡No! ¡Nunca! Y así seguiremos teniendo nuestras pequeñas citas. ¡No, claro! ¿Cómo cambiar eso? Sí, claro, citas, muchas de esas. ¡Ever forever! Pues bien, ya aclarado el punto, solo falta la respuesta de la novia. Bella, oh bella, allí estás, dulce primor. ¿Acaso es el destino el que nos une en el mismo camino? ¿Hola? Ay, Gastón, no te vi, perdóname, pensé que era un burro haciendo ruidos en el establo. No, era yo haciendo poesía. Ah, entonces no era un burro. Bella como una estrella, ella toda una doncella. ¿Qué no ves que estoy lleno de sorpresas todas para ti? ¿Para mí? Mademoiselle. Ay, una foto tuya. Me tardé en separarme de él, pero por fin me di cuenta que era tiempo de dártelo. Ay, Gastón, es un gran detalle, de verdad no debiste molestar. Lo sé, Bella, y ni lo menciones. ¿Sabes? Cualquier chica moriría por estar en tu lugar en este momento. Eso te lo aseguro, pero yo sigo viva. Bella, eres afortunada, porque hoy es el día. De nuevo el burro. Creo que me lo perdí. A ver si lo oímos los dos juntos, ¿estás listo? Una, dos, tres, decía. Hoy es el día. Ahí está otra vez.
día. Hoy es el día en que tus sueños se harán realidad. Ay, Gastón, ¿y tú qué sabes de mis sueños? Mucho. Soñadora siempre vas, ya lo puedo ver, esperando nada más una esposa ser. Si a tu amo estás buscando, suerte, aquí estoy. Qué suertuda, ya lo sé, mi esposa serás. Por fortuna puedo ver, de algo servirás. Crecerá el árbol familiar. Nena, hay que empezar. Muchos niños hay que hacer. Increíbles. Grandes van a ser. Imposibles. Van mis atributos a heredar. Tú la casa cuidarás. Inaudito es. Me agradecerás. Inverosímiles. Y así esta escena gozará. Imagina esto, bella, una cabaña a las afueras del pueblo. Mi última presa de caza asándose en la leña, mientras los pequeñitos juegan en el piso con los perros, y mi mujercita dándome un masaje en los pies. Tendremos 6 o 7 perros. No, bella, muchachos fuertes como yo. Ay, me lo imagino. Toda esta gran virtud vas a compartir. Tal pareja no hay igual, quiero presumir. Este gran destino es para ti. Todo lo bueno te lleva al cosmos y eso termina en mí. Dejarme no hay forma, nos casaremos, te lo aseguro. Entonces, ¿qué, bella? ¿Será un sí o un oh, sí? Ay, Gastón, es que yo no te merezco. ¿Entonces quién? ¡Y yo! Bien, ya conocen a Bella, siempre haciéndose la difícil. ¡Te rechazó! Bella va a ser mía, eso se los puedo asegurar. Bueno, si ella la rechazó, tal vez yo tenga oportunidad. No, 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 él es mío. No, que esto se va a ¡Él es mío! ¡Él es su amigo, Gastón! ¿Se miró? ¿Se lo imagina? ¡Me pidió matrimonio! ¿Yo? ¿Esposa de un burro? ¡Ay, qué horror! Pertenece a mi padre. No, es mía, yo me la quedo.
Lefou, necesito que pienses muy bien. Y sé que es mucho pedir para ti, pero necesito que me digas exactamente dónde la encontraste. ¡Espera! Vamos, Lefou, tú puedes, piensa. ¡Ya sé! ¿Dónde? En el bosque. Ay, igual de burro. ¿Burro? ¿Dónde? ¡Me gustan los burros! Sí, sigues a uno desde hace ya mucho tiempo, pero necesito que me digas dónde la encontraste exactamente. Ok. ¡Ya sé! ¿Dónde? Cerca del cruce de caminos. ¿Satisfecha? Entonces él todavía debe de estar en algún sitio. ¿Él? ¡Es una bufanda! ¿Qué no debería ser ella? Ay, Lefou, necesito que me lleves. ¡Ay, bella! ¡Ay, Lefou, no de ese modo! ¡Ay, bella! Necesito que me lleves al bosque, en el lugar donde encontraste la bufanda de mi padre. ¿Al bosque? ¿Sí? ¡No! ¡Al bosque no! Pero Lefou, espera, no lo entiendes. Algo muy malo debe de haberle pasado. Por favor, tienes que llevarme. ¡No, ni por tu vida! ¡Pero Lefou, espera! Ay, aparte de burro y cobarde. Bueno, entonces, lo voy a encontrar yo sola. ¿Pudiste mantenerte callado? ¿No podíamos? Ay, no, pero Lumir siempre el hospitalario. Y aparte de todo, tenías que sentarlo en la silla del amo, servirle té. ¿En qué estabas pensando, amigo mío? Solo intentaba ser un poco hospitalario. Así soy. Ay, tonterías. No puedes culparme por intentar mantener este lugar y preservar la poca humanidad que nos queda. Míranos. Mírate. ¿Qué sobre mí? ¿Qué no te ves? Cada día que pasa te vuelves menos flexible, más duro, y tu tic-tac se está apagando. Oh, por favor, ábrete tus juegos de palabras. Por lo menos no estamos tan mal como los otros sirvientes. ¿Ya viste lo que le pasó a la pobre de Michelle? Ella siempre fue demasiado vanidosa. Por eso se convirtió en lo que es ahora. Eres muy duro, Dindón. Ahora es un tocador. Cajoncitos. Espejitos. ¡Vaya trabajito que le tocó! ¿Y te acuerdas de Jean-Claude? ¿Quién? Jean-Claude, ¿no lo recuerdas? No muy brillante y tan pesado como... ¿Un ladrillo? Oui, como un ladrillo. Pues ahora es un morro por completo. ¿Jean-Claude es un morro de ladrillos? Oui, el que está en la cocina detrás de la estufa. Oh, eso no está bien. ¿Y te acuerdas de Guillo el mozo? Aquel regordete que caminaba como pingüino. Sí. Lo recuerdo y nunca me cayó bien, ya sabes, siempre estaba a los pies del amo. ¡Pues ahora es un trapeador! ¡Quedó perfecto! Lo único que sé es que esto pasa más rápido con unos que con otros, pero seguro estoy que eventualmente nos iremos transformando en cosas. ¡Y eso me asusta! ¿Pero por qué tuvimos que ser incluidos en este asunto del hechizo? ¡Nosotros no fuimos los que echamos a esa anciana a la intemperie! ¡Esto no es justo! Oui, no es justo, pero también somos responsables de esto. ¿Lo somos? Oui, por haber malcriado tanto a ese pequeño. Lo único supongo que sí. Lo único que sé es que eventualmente me iré derritiendo. Solo espero que quede una parte de mí antes de que el amo rompa el hechizo. Ánimo, viejo amigo. No hay que bajar los brazos. Literalmente. Ya verás que algún día, de la nada, alguien me podrá... ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¿Estoy buscando a mi papá? ¡Hola! ¡Es una doncella! Por supuesto puedo ver que es una doncella. Habrá silencio. ¡Es una doncella! ¡Yujú, mademoiselle, aquí estoy! ¡Espérenme! ¡Voy a hablar con ella! ¡Por allá! ¿Por allá? ¡Bonjour, mademoiselle, aquí está Lumière! ¡Oh, no! ¡Espera un minuto! ¡Espera un minuto, Lumière! ¡Mamá, mamá! ¿No vas a
también, Chip. ¿Qué es? ¡Hay una chica en el castillo! ¡Oh, eso sería maravilloso! Pero es cierto, yo la vi. Chip, deja de inventar tantos cuentos. ¿Qué no ves que nos haces dar esperanza sin ninguna razón? ¡Señora Potts! ¿Se enteró? ¡Hay una chica en el castillo! ¿Ves? ¡Te lo dije! Y aparte es muy linda. ¿Linda? Yo no sé nada de eso. ¡Esa es la chica que hemos estado esperando! ¡Ella ha venido aquí a romper el hechizo! Espera un minuto. ¿No nos estamos adelantando un poco? Oh, ¡pero qué felicidad! ¡Qué día tan feliz! ¡Espera! ¡Basta ya! ¡Detente! Oye, ¿no crees que debamos decirle a los demás? ¡Pienso que! ¡Espera un minuto! ¡Lumiere! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Por favor, estoy buscando a mi papá. Bella, ¿eres tú? Papá. Bella. ¡Papá! ¿Cómo me encontraste? Ay, tus manos están heladas. Tengo que conseguir sacarte de aquí. No, debes de irte ahora mismo. ¿Quién te hizo esto? No hay tiempo de explicar. Debes irte ahora. No, papá, no te dejaré. ¿Quién anda ahí? Sé que alguien anda ahí. ¿Quién es usted? El amo del castillo. Ah, entonces usted es el responsable de todo esto. ¡Libere a mi padre inmediatamente! Yo soy el amo del castillo y no recibo órdenes de nadie. Váyase. Ah, no, espere. Por favor, perdóneme, ¿sí? Libere a mi padre, que no puede ver que él no está nada bien. Entonces no debió haber venido aquí. Pero está muy enfermo, podría morirse, por favor. Entró a mi casa sin ser invitado. Ahora sufrirá las consecuencias. Ay, por favor, tiene que haber algo que yo pueda hacer. No hay nada que puedas hacer. Pero tiene que haber algo. ¡Dije que no hay nada que puedas hacer! ¡Yo me quedaré en su lugar! ¿Qué has dicho? Dije que yo me quedaré en su lugar. ¿Harías eso? ¿Tomarías su lugar? Si lo hago, ¿vas a dejar que se vaya? Sí. Pero debes prometer que te quedarás aquí. Para siempre. ¿Para siempre? Para siempre, o él se pudrirá en el calabozo. Es que esto no es justo. ¿Justo? Hablas de justicia. No sabes lo que significa. ¡Largo de mi castillo! ¡No, espera! Espera, sal a la luz. No te gusta lo que ves. La decisión es tuya. Bella, no sabes lo que haces. Ya he vivido mi vida. Tú eres joven. No, papá, no te voy a dejar aquí. Bella. Tomaré su lugar. ¡Hecho! ¡Llévelo al cruce de caminos! ¡No! ¡No, espera! ¡Espera todavía, no! Ya. ¡Papá, espera! Chica va a estar con nosotros por algún tiempo. ¿No sería mejor darle un lugar más cómodo? No me dejaste despedirme de él. ¿Qué has dicho? ¡Eres muy malo! Nunca más volveré a ver a mi padre y ni siquiera me pude despedir de él. Voy a mostrarte tu cuarto. ¿Mi cuarto? Pero yo creo... ¡Deja que te enseñaré tu cuarto! ¿Prefieres quedarte en la torre? No, claro que no. Sígueme. Será tu hogar ahora. Eres libre de ir a donde quieras, excepto al ala oeste. ¿Por qué? ¿Qué hay en el ala oeste? ¡Está prohibida! Y no deberás poner un pie ahí. ¿Me entiendes? ¿Está claro? ¡Dije que sí está claro! Sí, ya entendí. Ya no me grites. Este será tu cuarto. Espero que estés cómoda aquí. Si necesitas algo, mis sirvientes te atenderán. Ah,
Y una cosa más. ¿Vas a acompañarme a cenar? No tengo hambre. ¡Es una orden! Esto no es posible. Ustedes dos son... Lo sé.
aquí estamos. Entonces, ¿con qué te vestiremos para la cena? Veamos. Oh, ese es bonito. Bueno, ¿qué te parece si tomamos algo prestado de mis cajones? No, eso no. Qué pena, qué pena. Oh. Bueno, veamos qué tengo por aquí. Oh, este. Oh, este. Oh, qué buena elección, querida. Bueno, ¿sabías algo? Ese fue el mismo que usé cuando canté en la ópera real. Hasta el mismo rey estaba ahí. Pero claro que ahora sería un poco difícil que lo pueda usar. Todo esto es muy lindo de tu parte, pero la verdad es que no voy a bajar a cenar. ¿Qué? ¿Cómo que no? No seas tonta, claro que lo harás. No, no lo haré. Él podrá ser tu amo, pero no es el mío. Fuiste muy valiente al haber hecho esto, querida. Sí, hiciste lo que muchos no harían. Pues sí, pero es que voy a extrañar tanto a mi papá. Ánimo, querida. Todo estará bien. Confía en nosotras. Ahora, ¿por qué no te pruebas uno de esos hermosos vestidos? Mami, ella va a bajar a cenar, ¿verdad? ¡Se ha creído! ¡Todavía no sabe quién soy yo! ¡Nadie le dice que no a Gastón! ¡Ay! ¡Tiene razón! Me echó, me pisoteó, me humilló públicamente. ¡Eso jamás lo voy a tolerar! ¡Más cerveza! De nada serviría. Me ha deshonrado. ¿A ti? ¡Gastón! ¡Tienes que tratar de reanimarte! ¿Sí? No puedo verte tan triste, Gastón. Anda, sonríe por mí. Eres la envidia de todos, Gastón. Se cambiarían por ti. No hay hombre que cause más admiración. De todos tú eres campeón. Eres el líder y la inspiración. Y es muy fácil saber la razón. Ah, y es amigo, pues nadie es grande. El ochuelo más chulo lo tiene Gastón. No hay hombre en el pueblo tan macho. No tiene comparación. Púntala a cualquier muchacho, te dirá que su equipo es el de Gastón. Nadie ministrado tiene barba partida, qué guapo es Gastón. Soy un tipo modelo impresionante. Es un gran tipo de Gastón. ¡Que viva! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Te vas a volar! ¡Nadie! ¡Qué valiente es Gastón! ¡Nadie cupe tan lejos como el gran Gastón! ¡Nadie se acostumbró, se dormido! ¡Como ves, tengo bíceps de más! ¡No hay parte de él que sea de mí! ¡Así es! ¡Mi cuerpo cubierto de vellos está! Nadie muerde la lucha como el gran Gastón. Y en cualquier competencia supero a todos. ¡Gran Gastón!
cada día para crecer más. Y ahora de grande como muchos más, soy por eso tan grande y ahora. ¿Encerrada en un calabozo? Está bien. La tiene encerrada una horrible y horrorosa bestia. ¡Y era grande! ¡Gigantesca! ¡Y con unos ojos amarillos! ¡Sí! ¡Y con un hocico espeluznante! ¡Sí! ¡Y unos colmillos amarillos! ¡Sí! ¡Silencio! ¿Me ayudarán? ¡Sí, te ayudaremos! ¿De verdad? Sí. ¡Gracias, te los agradezco mucho! Yo les indico el camino. ¿Qué? Gracias. ¿El loco de Morris siempre nos hace reír? El loco de Morris. Difútemo que estoy pensando. Es muy peligroso. ¡Lo sé! Pero ese chiflado es su padre. Y su juicio está así, así. Y mi mente está trabajando desde que ese lunático vi, porque me he prometido casarme con Bella y tramando estoy un gran plan. ¿Sí? ¡Lo tengo! ¿Mm? ¡Ok! Creo que ya entendí. ¡Ya! ¡Muy bien! Nadie acosa inocentes como el gran Gastón. Para eso soy muy ingenioso. Tan bajo tú puedes caer. Ni un poquito me pongo nervioso. Mientras aprendes a hallar lo que quieres tener. ¡Qué brillantes, Gastón! ¡Qué valientes, Gastón! ¡Qué completa de planes como hace Gastón! Y su boda estaremos ya de. ¿Señora Potts? Más o menos. No sé qué le gusta comer a la chica, así que hice de todo en la cocina. Bien, bien. Dile tú. Oh, no, yo no puedo. Decirme... ¿qué? No te sientas mal, querido amigo, pero...
¿Tienes algo en la espalda? ¿Qué? El... ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? Pues parece ser una manija para dar cuerda. Bien, quítenmelo ahora. Bien, parece que eso no saldrá. ¿Cómo que no saldrá? Esto no está bien cuando me fui a dormir a la cama. ¿De dónde vino esto? ¿Por qué me pasa esto? Me temo que es por el hechizo. ¿Qué? Relajarse será bueno. ¿Relajarme? Oui. ¿Relajarme? ¿Cómo quieres que me relaje con esto en mi espalda? ¿Qué perderé después, eh? ¿La cordura? Calmarse será bueno. Ay, tengo miedo, Lumiere. Lo sé. Pero no estás solo en esto. Estamos juntos en esto. Nunca lo olvidemos. Es hora de cenar. Vamos. ¿Dónde está ella? No lo oímos llegar. Le dije que baje. ¿Por qué se tarda tanto? Amo, será mejor que yo vaya por ella. Será cosa de un minuto. Amo, ¿ha quizado quizás que esta sea la doncella que ha venido a romper el hechizo? Por supuesto que lo he pensado. No soy tonto. Pues perfecto, todo está arreglado. Usted se enamora de ella, ella se enamora de usted y... Cerremos humanos a la medianoche. ¡Sí! Esas cosas no son tan fáciles. Llevan su tiempo. Yo sé que lleva su tiempo, pero ¿ya viste la rosa? ¡Ha empezado a marchitarse! Es inútil. Ella es tan hermosa y yo tan... Mírame. Ese es un buen punto. ¡Cállate, Lumiere! ¡Amo! Usted deberá ayudarla a ver lo que hay dentro de usted. No sé cómo hacerlo. Pues podrá comenzar con actuar como un caballero. Parece derecho. Y sea sincero. Impresiónala con su ingenio. Más sea sincero. Llénala de muchos elogios. Más sea un caballero. Y una cosa más. ¿Qué? ¡Deberá controlar su mal genio! ¿Y bien? ¿Tindón? ¿Bien qué? ¿Dónde está? ¿Quién? ¡La chica! ¡La chica! Bueno, actualmente está en un proceso de... ¿No vendrá? ¿Qué has dicho? ¿Que no vendrá? Esto está por verse. ¡Súbame que no se queda! ¡Su gracia! ¡Su eminencia! ¡No se ha precipitado! ¡Cállense todos! Creo que te dije que bajaras a cenar. Y yo te dije que no tengo hambre. Yo soy el amo del castillo y te ordeno que bajes a cenar. Y yo te respondo que no tengo hambre. Vas a tener hambre si yo digo que tengas hambre. ¡Ay, no seas ridículo! ¿Qué has dicho? No puedes ir por el mundo ordenándole a la gente que tenga hambre. Las cosas no funcionan así. Además, es de muy mala educación. Con que de muy mala educación. Bien, ¿qué te parece esto? Si no bajas a cenar, ¡te arrastraré! Esa no es la mejor forma de ganarse los encantos de una chica. Amo, por favor, intente ser un caballero. Es que ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué eres tan difícil? ¿Por qué eres tan soberbio? ¡Porque quiero que bajes a cenar! ¿Entonces admites que estás siendo soberbio? ¡Respire hondo, amo! ¡Respire hondo! Está bien. Te daré una última oportunidad. ¿Serías tan amable de acompañarme a cenar? Ajá. Por favor. No, gracias. ¡Ah, bien! ¡Entonces te morirás de hambre! ¡Vamos, por favor! Si no quieres cenar conmigo, no cenará nunca. ¿En qué estábamos pensando? Jamás volveremos a ser humanos otra vez. ¿Y qué debemos hacer? ¿Rendirnos? Yo no me rendiré hasta ver que mi hija corra por esos pasillos otra vez. La señora Post tiene razón. No hay que rendirnos mientras aún quede esperanza. Lumiere, quiero que te quedes y vigiles a Bella. Que no salga del cuarto ni baje. Si hay algún cambio, me avisas inmediatamente. ¡Oui, mon capitaine!
y ella me rechazó. ¿Qué quiere que haga? ¿Suplicar? Quiero ver a la chica. Bueno, yo sé que el amo puede ser un poco descortés, pero en el fondo no es tan malo. ¿Por qué no le das otra oportunidad? ¿Y por qué debería? Él no le dio una oportunidad a mi papá. Bueno, no. Pero una vez que lo conoces... No, yo no quiero conocerlo. No quiero tener nada que ver con él. Solamente me engañó. Ella nunca beberá más que como un monstruo. No puedo imaginar, he sido tan fatal. Por un error he sido condenado. La noche y la mujer, su hechizo infernal. Ahora soy de espanto y rechazado. Solo y no hay nadie en el mundo que se atreva. ¿Qué dijeron ellos? Llénala de cumplidos. Impresiónala con tu ingenio. Actúa como un caballero. Actúa como un caballero. ¡Oh, Babette! ¡Oh, lo mío! ¡Oh, Babette! ¡Ah, lo mío! Pensé que te gustaba más... ¿Veronique? Ven aquí, mi pequeña coqueta. Ah, son mis manos, ¿verdad? ¿No me amas? Oh, ¡es este horrible hechizo! ¡Oh, Babette! Te amo hasta la última de tus plumas. Te haces cosquillar mi imaginación. ¡No! ¡Ah, no! ¡Oh, sí! ¡Ah, no! ¡Oh, sí! ¡Ah, no! ¡No, no, no, Lumière! Ya me has lastimado mucho antes. Ven aquí. Esta es Francia. ¡No lo olvides! ¿Pero qué fue eso? ¡Oh, eso! Ellos eran pareja desde antes del hechizo. Y siempre están tratando de conquistarse el uno al otro. ¿No es romántico? En realidad, madame, tengo un poco de hambre. Oh, querida. Ya me llamo señora Potts. ¡Señora Potts! ¿Y qué te parece si te canto lo que esperamos? Yo misma. ¡No! ¡Espera, niña! ¡Eso no le va a gustar al amo! Lo sé. ¿Qué? ¡Espera! ¡Vuelve! Oh, ¡me gusta esa chica! ¡Me gusta su coraje! Bueno, si me preguntas a mí, el gato no fue obstinada. Después de todo, él dijo por favor. Y creo que es la primera vez que lo he oído decir esa palabra. Oh, tiene razón. Ven, la chica tiene una influencia positiva sobre él. Exacto, seremos humanos otra vez. Me da gusto verte, querida. ¡Oh, al igual! Oh. Hola, bella. Soy Dindón, mayordomo de este castillo. ¡Dindón! ¡La chica! ¡Te juro que yo jamás te bajé mis ojos de esa puerta! ¡Ah! ¡Enchanté, mademoiselle! Él es Lumière. Lumière. ¡Lumière! ¡Suficiente! ¡Suficiente! ¡Gracias! Si hay algo que podamos hacer para hacerle sentirse más cómoda, lo que sea. Pues en realidad sí, di vueltas por todo el castillo, pero es enorme y no encuentro la cocina, tengo mucha hambre. Excepto eso. ¡Dindón! ¡Sí! ¡Ya escucharon lo que el amo dijo! ¡Oh, pistosh! ¡Yo no dejaré que esta niña pase hambre! Está bien. Telepar, agua y de postre, nada. ¡Oh, Dindón! ¿Dónde están tus modales? Ella no es una prisionera. Ella es una huésped. Y hay que hacerla sentir como tal. Está bien. Una cena. Pero no hagan mucho ruido. Si el amo se entera, nos cortan el cuello. Claro. Pero, ¿qué es una cena sin un poco de música? ¿Música? Monsieur Mademoiselle, es con profundo orgullo y un gran placer que le damos la bienvenida esta noche.
Y ahora le invitamos a relajarse. Póngase cómoda mientras se acomoda. Representa dignamente. Susana. ¿Qué es? ¿Tin? ¿Qué festín? Un banquete de postín. Ahí está la servilleta, da comienzo si entra allí. Sube yo, canapés, especialité del chef. ¡Pruebe el pato! ¡Qué delicia! Y la envidia a los platos, el ballet para usted. Esto es Francia, mademoiselle. Y cualquiera que se aprecie es bailarín. Es un menú de estrena, disfrutar lo bueno del festín, francesín de postín. Hay ragú, hay soufflé, una tarta de flambé. Y también las atracciones de un lujoso cabaret. Deje ya de temblar, que banquete va a empezar. Nunca hay penas, nunca hay quejas. Cubiertos en escena, es que aquí cada cual tiene un truco muy genial. Unos cantan y otros tocan el violín. Con todos a brindar y empiece a disfrutar del gran festín. Vamos, fin, ven conmigo al gran festín. ¡Qué festín, qué festín, qué festín! Bye.
gracias por la cena, Lumiere. Estuvo deliciosa. ¡Buen espectáculo, buen espectáculo! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero es que es hora de ir a la cama! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No podría dormir ahora! ¡No después de lo que vi! ¡Jamás había estado en un castillo encantado! ¿Encantado? ¿Quién dijo que esté encantado? ¿Fuiste tú, verdad? Yo sola me di cuenta. Me gustaría conocerlo, si es que puedo. Quizás te gustaría un paseo. Espera un minuto, espera un minuto. No estoy seguro de que eso sea una buena idea. Sabes que no podemos hacerle saber ciertas cosas, si entiendes de lo que hablo. Bueno, pues tal vez tú podrías enseñarme lo que hay en este lugar. Estoy segura de que conoces todo lo que hay en este castillo. En realidad sí. Entonces préstame atención hacia nuestra mano. El techo pintado con querubines que retozan el placer entre las ninfas y centauros. Ya sé. Pues observa, ¿qué tal? Actúa como un caballero. Actúa como un caballero. Esto estará bien. Y ahora sí, podremos observar los contrafuertes volantes. ¿No le gustan? Es otro ejemplo del último periodo neoclásico gótico. Y como yo siempre digo, sí es gótico. Hay goteras. ¡Ah! Bueno, perdón, sigo. Ahora sí, puedo llamar tu atención hacia los contrafuertes volantes encima de la pajarera. ¿No son hermosos? Ay, Dindón, Lumiere, todo eso es tan maravilloso. No tenía ni idea. Si tan solo él no estuviera aquí. Bueno, entonces, sigamos por aquí. Ya sé. Actúa como un caballero. ¡Soy solamente un idiota! Y así fue como todo el castillo fue construido con piedras de toda Asia y Europa, haciendo de este fenomenal castillo único en su época. ¿Y qué hay ahí? ¡Nada! Créame, no hay nada, 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 nada que le pueda interesar en el ala oeste. Ah, así que esa es el ala oeste. ¡Buen paseo, mademoiselle! A saber qué esconde allá adentro. ¿Qué esconde? ¿Qué idea? No esconde nada. Entonces no está prohibida. Tenemos tapiceras exquisitas de la época virreinal. ¿No quiere ver eso? Ay, quizás luego. Quizás te gustaría ir a la biblioteca. ¿Tiene biblioteca? Sí, con libros. Exacto. Montañas de libros, bosques de libros, charcos de libros, cascadas, chaparrones de libros. Libros con dibujos, libros con palabras. Tantas palabras que sus ojos nunca estarían capaces de leer una vida entera. Libros sobre cada autor y sobre cada persona que ha puesto la pluma en un papel. Exacto. ¡No toques eso! Perdón. ¿Qué haces aquí? Te dije que nunca vinieras aquí. Pero es... ¿Te das cuenta de lo que pudiste ocasionar? ¡No! ¡Fuera! ¡No, no tenías! ¡No, por favor, no me toques! No, yo... No, aunque lo prometí, no me puedo quedar ni un minuto más aquí. ¡No! ¡Espera! No quise asustarte. No quise hacerte daño. Lo siento. No lo entiendes. Queda tan poco de mí. Queda tan poco. En mi deforme faz. ¡Cruel!
despreciado, condenado, no me han perdonado. No existe belleza, no existe riqueza que me hagan cambiar. ¡Eso duele! Si te quedaras quieto, no te dolería tanto. Si no te hubieras escapado, esto no habría pasado. Si no me hubieras asustado, no me habría escapado.
Bueno, no debiste haber entrado al ala oeste. Y tú deberías controlar tu mal genio. Ahora quédate quieto, ¿sí? Te va a arder. Por cierto, gracias por salvarme la vida. De nada. Bien, yo lo sabía. Podían estar bien juntos. Al fin se rompió el hielo. En un momento, demasiado pronto tampoco. Le diste una mirada buena a la rosa últimamente. Y está por marchitarse. Sin mencionar que ya casi no puedo inclinarme. Creo que ha llegado el momento que nosotros le demos un pequeño empujón. Ponerlos en una situación romántica en la cual estén muy juntos. Creo que yo tengo justo lo que necesitamos. Un rico plato de sopa. ¿Sopa? Confíen en mí. Sopa, mi gran bondad, se esconde ahí. Que al principio rudo y malo lo creí. Ahora cambiarte esa ropa tan mojada. Miro hacia acá, me pareció. Y cuando nos tocamos, lo rechazó. No puede ser, lo ignoraré. Mas sin embargo, nunca me ha mirado así. Cuando ella me sonríe, mi corazón comienza a palpitar muy rápido. Y siento que no puedo respirar. Bien. ¿Está bien? ¡Está perfecto! Quiero regalarle algo. ¿Pero qué? Bueno, hay tantas cosas. Está lo usual. Flores, chocolates, promesas que nunca cumplirás. ¡No, no, no! Ella no es una chica cualquiera. Debe darle algo de su interés. Algo... ¡Oh, oh, ya sé! ¿Estás seguro? Sí. ¡Lo haré! ¿Qué hagamos? Dígale algo de su vestido. Ah, es el mismo. ¡Un piropo! Ah, ¡qué lindo vestido! Gracias. Bella. ¿Sí? Me gustaría regalarte algo. Pero antes debes cerrarlos. No, ¿por qué debo cerrarlos? Confía en mí. Es una sorpresa. ¡Amo la chica! ¿Estás lista? ¡Ahora! ¡No sé que nadie ha visto tantos libros! ¿Te gusta? ¡Es maravilloso! ¡Me encanta! Pues entonces, son todos tuyos. Conocida como Excalibur, Arturo intentó extraerla de la piedra. En el primer intento,
No consiguió nada. Intentó una segunda vez, pero la espada no se dio. En el tercer intento, Arturo extrajo la espada de la piedra. ¡Y eso significa que él es el rey! Espera y lo sabrás. No sabía que los libros podían hacer esto. ¿Hacer qué? Llevarme a lugares lejanos y hacerme olvidar. ¿Olvidar? ¿Quién soy? Lo que soy. ¿Sabes? Tenemos algo en común. ¿Qué? En mi pueblo la gente piensa que soy extraña. ¿Extraña tú? Sí. Así que yo sé lo que es sentirse diferente. Y también lo solo que uno se puede llegar a sentir. Bueno, en el tercer intento, Arturo extrajo la espada de la piedra. Y entonces la multitud proclamó, ¡Arturo es el rey! ¡Te lo dije! ¿Siguen ahí? Uy, se está comportando como todo un caballero. ¿Sabes, mami? Tengo un sentimiento feliz aquí, dentro de mi pancita. No sé qué es, pero me hace sentir una clase de cosquilleo. Es esperanza. Yo también la tengo. Ah, uy, mi pequeña amiga. El día que tanto hemos estado esperando está a punto de llegar. Ojalá eso fuera cierto, Lumière. ¡Ser humanos otra vez! ¡Ser humana otra vez! ¡Humanos otra vez! Solo imagina lo que eso significa. Cocinando otra vez, reluciendo otra vez, mamaceles a mi alrededor. Ser humano otra vez, solo humano otra vez, con gran porte y brillante esplendor. Elegante otra vez, cortejando otra vez, causará en los maridos pavor. El estante saltar, tu te suite retornar. Ser humano por fin otra vez. Relajado estaré, eso extraño veré. No es mi culpa si vivo en detención. Junto al mar viviré, vino te beberé, disfrutando de buena pensión. Nada malo pensar de problemas pasar, o por fin ser humano otra vez. El polvo quiso limpiar. Enclaustró en un convento y nadie logró hacerla sonreír jamás. Fin. Qué historia tan hermosa. Sabía que te gustaría. Quisiera pedirte algo. ¿De qué se trata? Pues una segunda oportunidad. ¿Me harías el honor de acompañarme a cenar esta noche? ¿Yo? ¿A cenar contigo? Pues eso sería... ¡Por supuesto! Ser humano otra vez, solo humano otra vez, cuando...
libres podamos vivir. Renaciendo otra vez, floreciendo otra vez, reanudar nuestro rayo a vertir. Disfrutando otra vez, desejando otra vez, no tendremos ya más que pedir. Muy alegres vestir por allá, presumir, cada quien su papel, gracias a ella y a él. Pasaremos con el 1, 2, 3, disfrutando otra vez, deslizando otra vez, una danza muy fina y cortés. Volveremos a ser lo que fuimos ayer. Por haber venido, Madame Diac. No suelo abandonar el manicomio a medianoche, pero el caballero mencionó que sería bien recompensada. ¿Yo? Sucede que planeo casarme con Bella, pero necesita un poco de persuasión. ¡Lo mandó al diablo! ¡Cállate, Lefú! ¡Ay no, otra vez no! Canjear a la hija por el papá. ¿Ha quedado clara la misión? Algo fácil en mi vida. Al saberlo a mí, ella vendrá volando. ¡Y tú lo sacarás del manicomio! Bella pedirá mi ayuda. Y encerraré al viejo. Nos casaremos. Nos casaremos. ¿Se casarán? Mira, estarás en la lista. Vi con candelabros, iluminación romántica. ¿Esto está caliente? Vi. ¡No lo toques! Es como tocar una de tus velas. Tan iluminado, tan resplandeciente, lumina. ¡No lo toques! Ay, voy. Estoy acomodando un poco la cosa para que sea una cosa perfecta. En fin. ¿La señora Potts ya tiene todos los aperitivos en cocina? Supongo que sí. ¿El vino está listo? ¿Las servilletas las lavaste? Pues, las lavaste. ¿Con Vanish? El vino está perfecto, Lumiere. No lo tomes, no queremos que pase lo mismo que pasó la anterior noche. Tuve un poco de diversión. Nada más. Nada más. Nada más. Y el libro. Oh, señor, ya está aquí. Esta será la noche en la cual usted declarará su amor. No estoy seguro de que pueda hacerlo. ¡Usted puede! Ama a la chica, ¿no es así? Más que a mi vida. Entonces, ¿para qué no decirle? ¡Eso haré! Entonces todo está preparado. Va a haber iluminación romántica proporcionada por moi, una música encantadora. Entonces, cuando llegue el momento... ¿Y cómo voy a saber cuando llegue el momento? Bueno, sentirá náuseas, ganas de vomitar y una gran... No. Lo sabrá porque lo sentirá aquí. Y también deberá hablarle con el corazón. Debo hablarle con... ¡Ah, no puedo! ¡Usted puede! ¿A qué le tiene miedo? No tengo miedo a nada. ¿Ah, no? Tengo miedo de que ella...
de que ella... ¿qué? Se ría de mí. Oh, mi querido príncipe, seguro estoy que tienes que buscar el coraje tomando esa decisión. De verdad, no creo que pueda hacerlo. Amo, mire la rosa. Ha empezado a marchitarse. Mira aquí. Quizás esto pueda levantar su coraje. ¿Ese soy yo? Usted puede. Sé que usted puede. En su coraje está nuestra esperanza. Gracias por invitarme a cenar. Fue una cena maravillosa. Bella, yo... Sí. ¿Eres feliz aquí? Pues sí, todos son muy amables. Lumière, Dindón, la señora Post... ¡Conmigo! Sí. Debo hablarle con... ¡El corazón! ¿Pasa algo? No. Bueno, es que estaba pensando en mi papá. Nunca más lo voy a volver a ver y lo extraño tanto. Hay una forma. Este espejo te mostrará cualquier cosa. Todo lo que quieras ver. Me gustaría ver a mi padre, por favor. ¡Papá! ¡Se tiraba en el bosque! ¡Debió haberse perdido! ¡No, si tan solo yo hubiera! ¡Ve con él! ¿Qué? ¡Debes ir con él!
Ya no eres más mi prisionera. Dejaste de serlo hace mucho tiempo. Toma. No, quédatelo. Así podrás mirarme siempre y recordarme. Ay, nunca podré olvidarte. Bella, yo... ¿Sí? Nada, vete, anda ya. Yo... ¡Ah, que te vayas! Nunca más volveré a verla. Bueno, señor, debo decir que todo salió estupendo. Yo sabía que así iba a ser. Dejé que se fuera. ¿Qué hizo qué? ¿Cómo pudo hacer eso? Tenía que hacerlo. Pero, ¿por qué? Porque después de tanto tiempo, por fin sintió el amor. Entonces todo está arreglado. Se romperá el hechizo. No. Ella también tiene que amarlo. Pero... ¡y es demasiado tarde! Sucedió. Lo último que recuerdo es una sensación de caída. Estabas en el bosque, papá. Pensé que nunca te encontraría. Ay, yo tampoco, Bella, pero... ¿y la bestia? ¿Cómo escapaste? No, papá, yo no escapé. Él me dejó ir. ¿Te dejó ir? ¿Es horrible, bestia? Ay, él ya no es horrible. Al principio estaba asustada y creí que era el final de todo, pero... de algún modo, las cosas cambiaron. ¿Cómo? No lo sé. Pero lo veo todo tan diferente ahora. Es gracioso, cuando miro a mi alrededor, veo las cosas de manera distinta. Madame de Arc. He venido por... sí, me veo. Su padre. ¿Qué? No se preocupe. Será bien atendido. Mi padre no está loco. Se comportó como un lunático. ¡Todos lo oímos, no es cierto! ¡Sí! ¡A vergas! ¡Dinos, Maurice! ¿De qué tamaño era la bestia? Bueno, era gigantesca. Medía 4 metros de altura. ¿Acaso quieren otra prueba de su locura? No pueden hacer esto. Y dime, Maurice, ¿desde cuándo tienes estas... alucinaciones? ¿Alucinaciones? Oiga, no es una alucinación. Es real, igual que reloj parlante. ¡Reloj parlante!
Bella, bella, pobre bella. Qué lástima lo de tu padre. Ay, Gastón, tú sabes que mi papá no está loco. Yo podría arreglar este terrible malentendido. Es decir, si... ¿Sí qué? Si te casas conmigo. ¿Qué? Tan solo una palabra, bella, y todo se aclara. ¡No, nunca! ¡Gastón! ¡Enciérrame al viejo! ¡Loco! ¡Enséñame a la bestia! ¡Es él! ¡Guau! ¿Es peligrosa? No. Sé que se ve horrible, pero es tierno y gentil. Él es mi amigo. Oh. Creo que estás empezando a sentir algo por ese monstruo. Él no es un monstruo, Gastón. ¡Tú sí lo eres! ¡Está tan loca como el viejo! Piensa que esa bestia es su amigo. ¡Sepan! Que yo he cazado bestias peores que él. Y sé que son capaces de hacer. Él vendrá por sus hijos. Vendrá por ellos a medianoche. ¡No, él no pasaría eso! ¡Olvídense del anciano! ¡Hay que matar a la bestia! ¡Sí! ¡No voy a permitirlo! ¡Trata de impedirlo! Ay, papá, todo esto es mi culpa. Tengo que ir a advertirle. Yo te acompaño. No, papá. Ya te perdí una vez. No te volveré a perder. ¡Entraremos al castillo! ¿Quién está conmigo? ¡Yo estoy! ¡Y regresaremos con su cabeza! ¡Que muera yo! ¡Qué vergüenza! ¡Silencio! ¡Pero es verdad! ¡Déjame en paz! ¡Pero nos están acabando! Eso ya no importa. Déjenos que entren. ¡Buen día! Enamoraste de Bella. ¿Creíste que alguien como ella querría algo como tú? Me das lástima. Bella te detesta y me envió aquí a matarte. ¡Es tu fin, bestia! ¡Y Bella es mía! ¡No, Gastón! ¡Largo de mi castillo! ¡No! ¡Por favor! ¡Sálvame! Lo siento. ¿Volví? ¿Has vuelto? Sí, toma mi mano. ¡No, Gastón! ¡No! ¡Allí está tu bestia! Bella, siempre tan ingenua. ¿Creíste que esa bestia tendría algo con...
¿Pero qué has hecho? ¡Gastón! ¡No! ¡Ven, vámonos! ¿Regresaste? Por supuesto que regresé. Ay, no podía dejar que ellos... Ay, si tan solo hubiera llegado antes. Tal vez sea mejor así. No, no digas eso. Todo saldrá bien, ya verás. No, Bella, no podrás. Oh. Ahora estamos juntos, ya verás. Al menos he podido verte por última vez. Ser humanos otra vez. Bella, vamos a buscar a tu padre. ¿Quién era ese joven? El príncipe. No puede ser, pero ¿qué tanto soy? Después de todo este tiempo, no lo reconocí. ¡Ay, que me voy! ¡Que me voy! ¡Yuhu! ¡Bonjour, guapo! ¡Babé! ¡Pero qué bien te ves! ¿Qué quieres decir? ¿Pensé
pensé que te gustaba como era antes. Claro, claro, pero me gustas más así. Entonces, ¿me mentías? No, no te mentí. Sí, sí lo hiciste. No, no lo hice. Sí, sí lo hacías. Bueno, quizás un poco. Ay, Lumière, tú igual me gustas más. ¡Babette! ¡Madame! ¡Se ve usted encantadora! ¡Oh, Tintón! ¿Te gusta mi vestido? Pensé que no me iba a caber después de todos estos años. ¡Es maravilloso, Excelsius! Sabía que fue el mismo que usé cuando canté en la ópera real. Hasta el mismo rey estaba ahí. Lo sé, querida. Estuviste maravillosa. ¡Oh, Tintón! ¡Chip! ¡Chip! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hija mía! Mamá, ¿vivirán felices para siempre? Pero por supuesto que sí. Mamá, ¿seguiré durmiendo en la alacena? Oh, no, nunca más. Dos vidas comienzan, dos almas entran.